En el plató de Sálvame, pero hay otra pareja que lleva 40 años discutiendo en los escenarios de medio mundo. Ellos son Lucía y Joaquín Galán, dos hermanos argentinos que ponen música a sus peleas y reconciliaciones. Pimpinela celebra 4 décadas de carrera y éxitos. 40 años, qué barbaridad. Lucía Galán y Joaquín Galán, o lo que es lo mismo, Pimpinela, dos hermanos artistas y una trayectoria musical llena de éxitos internacionales. Uno con el tiempo valora mucho más las cosas que cuando las empiezas a tener. Se cumplen ahora 40 años del inicio de su carrera profesional y de la inolvidable canción que sigue sonando en todas las casas. Pocos artistas pueden celebrar 4 décadas sobre los escenarios de medio mundo y ellos tienen la suerte de seguir haciéndolo. Pimpinela nos dio la posibilidad para hacer muchas cosas, para disfrutar de la vida, para vivir de lo que nos gusta. Sin embargo, a pesar de su brillante y exitosa carrera, Pimpinela también ha vivido momentos duros a lo largo de su vida. Tuvimos una niñez difícil, con un padre maravilloso, pero con una enfermedad que era el alcoholismo. O sea, hay muchos baches de mi vida que no recuerdo. Una vez superadas estas trabas, aseguran que la figura de sus padres ha sido fundamental en su educación. Creo que nuestros padres también fueron padres coraje. Tenían que criar una familia y eso era lo más importante. Y por este motivo y sus ganas de ayudar, decidieron crear el Hogar Pimpinela para la Niñez en Argentina. Habíamos empezado ya en los 80, girando por América Latina, actuando en orfanatos. Ese año fue clave para empezar a pensar en el proyecto del hogar. Una casa de acogida creada el 2 de julio de 1996, con el objetivo de ofrecer atención personalizada a niños en estado de vulnerabilidad. Viven niños abandonados, abusados física, psicológica y sexualmente. Han pasado más de 500 niños en adopción y seguimos. Aunque por desgracia el año 2020 fue el año que se detuvo el tiempo y se vieron obligados a cerrar temporalmente debido a la pandemia. Nos hemos repartido los niños en las casas de la gente que trabaja en el hogar y yo tengo uno aquí en mi casa. Sensibilidad, pasión y fortaleza es lo que tiene este dúo, que también ha sido testigo directo de situaciones convulsas a nivel social y político en su país y en toda América Latina. Tampoco pasó inadvertido para los hermanos Galán el auge y la caída del astro del fútbol Diego Armando Maradona. Una triste y dura pérdida de uno de los mejores futbolistas de la historia, con el que además Lucía tuvo un romance fugaz que se convirtió con los años en amistad. Teníamos 20 y pico de años los dos. Está muy jovencito. Una admiración mutua muy grande. Y no solo compartieron tiempo en lo personal, también en lo profesional. En el año 1986 grabaron la canción Querida Amiga, donde recaudaron fondos para UNICEF. Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Tras 3 años de ausencia, Pimpinela la vuelve a España con más fuerza que nunca. Esta noche Pimpinela regresa al Deluxe para seguir formando parte de la banda sonora de nuestras vidas. Pero bueno. ¡Qué alegría siempre, Víctor Sandoval! Bienvenido. ¡Víctor! Oye, una cosa. ¿En Argentina saben lo que os quieren en España? Sí. No, porque muchas veces, claro, cuando los artistas salen de su país, no, pues en España nos quieren mucho, tal, que a lo mejor hay gente que dice, no, mienten. Pero ellos saben lo que significáis en España para la gente. Ellos saben porque además... saben que es el único artista argentino, los únicos cantantes que en España nos han dado un sitio. En el 80 y... desde el 83. Bueno, pero vosotros desde que erais pequeñitos veníais largas temporadas. Veníamos sí, en plan civiles, ¿no? Padre asturiano, madre leonesa, así que veníamos a visitar a nuestra familia. Lucía, ¿vais a actuar? ¿Cuándo actuáis en España? En el Rialto. Estamos el 10 de octubre, el lunes. A ver, el 10 de octubre actúa en el Rialto, pero ya los que quieran coger entrada, no se preocupen que ya no hay porque no está hay, totalmente agotado. O sea que claro, para el año que viene será, pero es que atención, porque me acaban de contar que ya el año que viene, para el 15 de septiembre del año que viene, van a actuar en el Within Center. Sí. Muy bien. Fresquita la noticia. Es una burrada, ¿eh? Sí, es que ya no hay más. Está el Within y ya no hay más.
No, no qué raro que no haya una cosa intermedia, ¿no? Porque no, quiero decir que más que eso ya no hay más. Que eso ya no hay más. Que vais a actuar en el sitio más, ya que ya no hay más. Sí, emblemático y creo que es lo que corresponde para 40 años de carrera en España. Para pero yo sé, ¿os las han llamado de todas las...? No, la verdad, que, bueno, suena muy argentino, como te lo dije. No, la verdad que no. Pero fíjate no, lo que... Espera, esto nos da miedo. No, hombre, hay que trabajar y hay que hacer promoción, pero tenemos mucha gente en España que nos escriben permanentemente que por qué no hicimos este año una gira de galas más larga. Teníamos muchas cosas en América, pero creemos que el Wisin es un lugar donde puede ir gente de toda España con entradas populares, nuestro público que es la familia. Así que bueno, estamos muy entusiasmados. No, claro, que al final estaba yo leyendo que detrás de las luces hay otra parte que se cuece detrás, ¿no? Que el público no ve. ¿Cuál es esa parte para vosotros? Y bueno, hay toda una parte que tiene que ver con una historia de padre asturiano, de emigrantes, madre leonesa, que llegan a la Argentina en los años 50 con toda esa nostalgia y esa angustia de dejar a su familia, ¿no? Como todo emigrante. Papá era un músico natural, intuitivo, con su gaita, y él pudo canalizar su nostalgia, pudo sacarla adelante no solamente con la música y con las amistades y con la familia, sino también haciendo lo que hacían en su pueblo, allá en la Bustariega, tomando, ¿no? La bebida, el alcohol, la vida social, para él era un cable a tierra. Allí en Buenos Aires está la Avenida de Mayo, que es casi una sucursal de España, donde están todos los bares, el Cortijo y tal. Lucía, tú estás aquí en España desde julio. Sí. Y muchas, tú acabas de llegar en septiembre, ¿verdad? Sí. Y me apetecería muchísimo que una mirada desde fuera, con toda la sinceridad del mundo, nos dijeras cómo ves el país. ¿Este país? Yo veo los noticieros y entiendo profundamente que tenéis derecho a quejaros de muchísimas cosas, ¿no? La inflación y cuestiones económicas y desestabilizaciones políticas que no estáis acostumbrados. Pero nosotros venimos de un país donde estamos muy acostumbrados a pasar crisis y inflaciones impresionantes y gobiernos y corrupciones y un montón de cosas que a veces quedan inconclusas. O sea que tenemos un juego de cintura muy acostumbrado a los argentinos y tenemos muchísima fe en España, por supuesto, en nuestro país también, por supuesto. Pero vais a salir adelante como salisteis tantas y tantas veces. A mí me gusta mucho el mensaje optimista, ¿no? Por supuesto. En todo, porque no quiero porque vosotros, la situación vuestra es muy complicada. La situación nuestra durante es complicada. Años. Sí, hoy en día. Durante muchos años. Sí, durante muchos años. Pero hemos sido un país y somos un país que vamos a salir adelante siempre porque el pueblo es el que tiene los valores más fuertes, ¿no? Es que al final siempre es el pueblo el que los tiene. El pueblo es el que los tiene y el empuje y la garra. Pero es un pueblo de mucha resiliencia, ¿sabes? Sí, pero por ejemplo, me imagino que vosotros seréis de... Allí hay grandes artistas, pero vosotros habéis ganado mucho dinero. Lleváis muchísimo tiempo trabajando. Aquí existe Hacienda, no sé allí cómo funciona exactamente. ¿También os persigue a los grandes artistas? ¿Os tiene como en el punto de mira o no? ¿O vivís un cierto privilegio, entre comillas? Una de las cosas, de las pocas cosas que funcionan allí, se llama la AFIP, que es Hacienda. Sí. Funciona muy bien. ¿Y tienes que pagar mucho? Y no hay distinciones. ¿Cuánto pagáis, lo que dice Pilar? ¿Los impuestos son igual que en España? ¿Más o menos? Los impuestos son... En proporción. Son muy altos. En Argentina... Más altos. Hay mucha presión fiscal, ¿sabes? Que es uno de los grandes problemas de los cuales se critica. ¿Pero qué mucho. Tanto por ciento aproximadamente cuanto se paga? ¿Cuanto más ganas, más pagas? Pues imagínate sí, que casi la mitad. Como aquí. Sí, cuanto más ganas, más pagas. Sí, yo puedo decir algo, como en el tema de los impuestos. Sí. Yo estoy en el tramo más alto cotizando de los impuestos. Uh-huh. Y si tienen que, en estas épocas, a los que nos va bien, tenemos que pagar más, entiendo perfectamente que tengamos que pagar más. Normal. Y creo por que supuesto. No hay debate, porque hay muchísima gente
que lo está pasando mal, ¿no? Sí, claro. Pero vamos, es que luego queremos que haya una buena sanidad, que haya una buena educación, si no, que haya unas buenas carreteras. No, que se gestione bien ese dinero que se paga precisamente por las grandes fortunas. Pero que tiene razón. Bueno, primero, pero que vamos, que el debate sobre impuestos sí o impuestos no es absurdo. Sí, pero es que nuestra profesión a lo mejor te va muy bien este año, pero cuando has ganado, los impuestos no, pues es normal que a los que nos vaya bien y trabajemos tengamos que pagar más. Sí. Es que no hay otra. Volvemos en 2 minutos. ¿O no? Queríais aclarar algo, ¿verdad? Contar, responder la pregunta que nos habían hecho sobre la cara B, digamos, de la carrera de un artista, los sufrimientos, todo eso, las sombras que se del pueblo de nuestro padre. Que no tiene nada que ver el pueblo con la enfermedad de nuestro padre, por supuesto. Nuestro ¿no? padre, que fue la parte, digamos, más dura de nuestra infancia, ¿no? Pero padre murió del alcoholismo, ¿no? Murió de un paro cardíaco, tenía esa enfermedad, esa adicción. Y hablando de familia, vamos a seguir padre, con la familia. Perdón, termino este punto. Termina. Era un maravilloso padre y amamos Asturias y amamos la Bustariega y Pola de Somiedo y cada vez que vamos lo pasamos muy bien, así que es un recuerdo maravilloso de todos. Perdón. Víctor y Emilio. Yo siempre que os veo me recuerdo a Mayra Gómez Kemp, que también es familia vuestra. Sí. ¿Tenéis trato con ella? ¿Sabéis cómo está? Pero es su tía. Sí, sigue siendo la mujer de Alberto Bercón, que haya fallecido, que es mi suegro. Ah, es tu suegro. Es mi suegra. Sí, ella o sea, tú estás casada con la hija de Alberto. Sería Mayra, si la palabra existe. Hoy justamente nos texteamos con ella, le contamos que veníamos al programa. ¿Pero sabéis cómo está? Sí, está bien. Muy pero ya no superó, metida no, en casa, muy cuida. ¿Quién cuida a Mayra? Porque ya, yo creo que hay unas declaraciones de ella como que se sentía muy sola. Normal. Pero vosotros no estáis ahí con ella, ¿no la apoyáis? Sí, por supuesto que la apoyamos. Dentro de lo que podemos, pero no invadimos. Esas son decisiones muy personales y una forma de vida y ella tiene muchos artistas prefieren no pronunciarse sobre temas que afectan a la vida política de su país, pero hemos creído necesario comentar con Pimpinela la crispación que vive Argentina. La situación es tan grave que casi acaba con la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un atentado. Argentina ha amanecido hoy bajo el shock del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. La actual vicepresidenta era aclamada por un grupo de partidarios a la llegada a su domicilio, cuando entre la multitud vemos una mano que empuña una pistola. Un fallo en el arma impide consumar el asesinato. A estas horas se investigan los motivos del agresor y el fallo en la seguridad que le permitió acercarse armado a un palmo de la cabeza de Cristina Fernández. El fallo de la pistola o del propio agresor salvó la vida de la expresidenta argentina. Según la investigación, había 5 balas en el cargador. La pistola a pocos centímetros de la cara de Cristina Fernández de Kirchner. Objetivo a tiro. El atacante apretó el gatillo, aunque la bala no salió. Ella con las manos en la cabeza. Segundos de mucha confusión. Ocurrió al acercarse a saludar a sus seguidores. Alguien asomó un arma, apuntó y disparó para matarla. Fue este hombre con gorro y mascarilla. Está acusada de una trama de corrupción y 12 posibles años de cárcel planean sobre ella. Al agresor detenido y trasladado podrían acusarlo de tentativa de homicidio agravado. Disparó, pero la bala no salió y había 5 en el cargador. Por suerte, el fallo técnico le salvó la vida. Ya ha declarado en su casa de Buenos Aires, ahora sí, fuertemente protegida. El presidente ha declarado el día de hoy fiesta nacional para que los ciudadanos pudieran acudir a estas marchas masivas. Alberto Fernández pidió a los argentinos una reflexión para evitar los discursos de odio que, según él, son el detonante de este tipo de actos. ¿Estabais en Argentina? Sí. Yo no, yo estaba acá. Yo sí estaba ahí. Y uno cuando se entera de una noticia así, en pleno 2022... Y nos genera un shock porque más allá de partidismos, es una situación límite.
es una angustia porque podría haber terminado una guerra civil todo eso, ¿no? Hay gente que cree que eso existió, que fue, que eso existió, lo vimos todos. Hay gente que cree que fue montado. Sí, se polarizó el país. Exacto. ¿No? Pero, pero la detección... Repudiamos la violencia. Pero siempre pregunto, a ver, está claro que uno no puede tomar la justicia por su mano. No. Y eso es... No hay debate. Pero, ¿y esa decepción de tener a una presidenta, no sé si de alguna manera, que no ha respondido a los intereses del país? No sé si me entendéis. No mucho. Argentina está absolutamente dividido. ¿Sabes? ¿Sí? A pesar de... Uno la grieta, ¿no? Llamar la grieta. La grieta exactamente es brutal. Es decir, familias enteras, cuando hablamos de Estados Unidos y de lo que es hasta el Trump y anti-Trump y todo bueno, eso, pasa es lo mismo igual, Venezuela. Igual. Por eso cuando preguntaban antes lo de España, sentimos que es un paraíso al lado de lo que es gran parte del mundo, ¿no? Con toda esta novedad que se está viviendo de la inflación, del desempleo, de todo, uno siente que, hombre, que estás en el, que estás en un país del primer mundo, que estás, sabes, que tienes por qué luchar y por qué pagar un impuesto porque tienes luego una carretera. Nosotros tenemos un hogar de niños hace 26 años, que trabajamos físicamente, con el cuerpo, con el alma, y hemos visto a lo largo de todos estos años, sin hablar de un partido político en especial, la decadencia y el deterioro social y del nivel de que entran los niños, ¿no? Porque cuando entraban hace 20 años a cuando entran ahora, ¿no? La droga, el alcohol, está haciendo estragos en la gente y en los menores, ¿no? Entonces, eso te da mucha rabia cuando te das cuenta que, sea el partido político que sea, no te protegen y no protegen a la niñez. Tienes ayuda adecuada. Y no hay una cuestión social de fondo armada por y para el futuro, supuestamente, de tu país. Eso te da mucha rabia. O sea, y en algunas ocasiones, ¿os habéis llevado algún niño a vuestra casa? En la pandemia repartimos, cuando comenzó el tema del COVID, que empezó el aislamiento, sí. Nos repartimos todos los niños a nuestras casas porque cerramos el hogar por un tema de salud, de sanidad. Así que sí, en Argentina fue el país que una más tiempo... Una niña que había sido trasplantada. Un niño, sí. Una pregunta. No. ¿Os da apuro que os preguntemos sobre la situación? No sobre esto, sobre la situación en el país y no, que... Somos gente que vivimos en el presente, vivimos entre la gente y nos duele lo que le pasa a nuestra gente. Somos, Porque siempre es difícil, por ejemplo, hablar de lo que estáis hablando, que es el tema de los niños, ¿no? Que es un tema muy preocupante en todo el mundo. Ese tema es... ahí no nos da miedo nada. Ahí vamos con el cuchillo entre la boca, pero defendiendo como sea porque lo vivimos. Porque estamos ahí todos los días. O sea, no es que ponemos dinero o hablamos por teléfono, no. Físicamente vamos al juzgado, nos peleamos con los jueces o con quien sea. ¿Y no recibís ningún tipo de ayuda por parte del gobierno? Hay una asistencia social que es las becas, o sea, lo que da el gobierno por cada niño que entra. Pero después nuestro hogar tiene muchísimas otras, digamos, atenciones personalizadas que van por fuera de lo que legalmente el gobierno tiene que dar. Son 26 años manteniendo una situación que me imagino que a lo largo de este tiempo os ha tenido que costar muchísimo dinero y muchos esfuerzos. Muchísimo. Mira, hoy, 1 de octubre, se cumplen 21 años de un accidente que hubo, porque siempre iban de vacaciones. Nos contaste aquí, nos puso los pelos de punta. De vacaciones al sur del país, a Bariloche, y volcó el micro, el autobús en el que iban, y fallecieron 7 de nuestro hogar, ¿no? Así que, para todos, un beso enorme. Pero... Justamente hoy. Más difíciles de nuestra vida. Sí. Justamente hoy. Hoy. El primero. Pero yo creo que llegaste a contar algo, alguna experiencia que tú llegaste a sentir, algo que... Sí. Durante mucho tiempo después del accidente, los niños que se habían quedado en el hogar, que no, porque eran muy pequeños, veían a los que habían fallecido.
se levantaba. Yo me quedé durmiendo mucho tiempo en el hogar con los que habían venido heridos y los que se habían quedado. Entonces venían a la cocina y decían, Lucía, Diana no me deja dormir porque está sentada en mi cama, ¿no? Y era una de las niñas que había mucho tiempo después de eso. Y siguen habiendo por ahí, dando vueltas. Pero tenemos que decir que Argentina es un país maravilloso. Maravilloso, por maravilloso. Que... Vivimos ahí. Pudiendo vivir en otro lado. Y que Buenos Aires es una de las mejores ciudades del mundo. Buenos Aires. Sí. Sin duda. No, yo quería... Antes estábamos viendo, Víctor y yo, si erais los autores de vuestro gran éxito. Ahora está de moda que los grandes artistas vendan sus canciones exitosas a grandes fondos. Esa canción vosotros la tenéis registrada en Argentina, en distintos países, cobráis derechos de autor por esa canción, porque esa canción suena en todo el mundo. Olvida y pega la vuelta, claro. Exacto. Sí, nosotros somos de la Sociedad General de Autores de España, de las GAE. O sea, cada tres meses cobráis. Así que cada tres meses cobramos y después que la cantó Jennifer López y Marc Anthony, cobramos más todavía. Madre más mía. Todavía porque... Está trabajando para vosotros, ¿habéis peleado? Qué bien. Porque no. Discutíamos... Sí. ¿De nunca ¿de habéis tenido ningún en un programa de televisión argentino estuvisteis sin hablarnos algunos días por una puntuación. ¡Ah! Pero era, En tu cara me suena. Exacto. Pero sí, yo y él me puso una mala puntuación y no le hablé. Pero que yo, a mí no me pegaba, que era Argentina, por lo que sabemos. Tremenda, oíme. Jorge. Imitó a un dúo que se llama... Sí, Jessie Joy. Imitó a Adele, a Susan Boyle. Divina, toda maravillosa. Bueno. Y yo era jurado. Y luego imitó a Jessie Joy, un dúo... Y lo invito mal, y le puse un 4. Y no, se me habló cabreó. No me habló por dos semanas. ¿Eres competitiva? No me lo pongas. En dos semanas sin hablarme. ¿No? Bueno, pero en 40 años... Va, dice, no, pero no te... Es lo que pasa mucho. A mí, que no... ¿Ves? No, pero no tenía razón. Ves lo mismo, pienso. No, no, pero es que los demás se equivocan. Es súper complicado, siendo hermanos, que trabajáis juntos hace 40 años, no haber tenido ninguna crisis, y que sigáis trabajando juntos y felices. A mí me parece un mérito increíble. Tuvimos y tenemos crisis. ¿Crees que hemos tenido crisis? No, sí. A ver, en lo que sabemos, bueno, Argentina ama a Isabel Pantoja, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Toda Argentina? Pero más que en su última gira, los fans de nuestra tonadillera lo dieron todo, conquistó taquilla, público y medios. Pero yo a los compañeros de profesión, ¿cómo ve Pimpinela el lugar que verdaderamente ocupa la cantante en el universo americano? Llega a la Argentina, la artista más grande de España y el mundo entero. Isabel Pantoja. A 2 horas de que comience el concierto, los fanáticos de Isabel Pantoja ya están en las puertas deseando entrar e incluso comprarse hasta gorros de ella. ¡Pantoja es lo que hay! ¡Pantoja es lo que hay! La amamos. Tenemos un montón de sorpresas para ella esta noche. ¡La queremos acá! ¿Qué es Isabel para vos, mamá? Para mí, hermosa Isabel es todo. Una belleza y cómo canta esa voz. Y ese pelazo que tiene, ella es una buena persona, buena artista. Se emociona y todo, ¿sí? ¿Por qué se emociona tanto? Es la fan número uno. Hace muchísimos años que no viene por todos los problemas que ha pasado, pero aún así ella es única. ¡Arriba, Isabel, te amamos! ¡La amamos! Acá en Argentina, alegría. Lo mejor para ella. Isabel Pantoja arrasó aquí en Buenos Aires ante más de 5.000 espectadores que la recibieron como nunca. Yo pocas veces he visto a tanta gente tan enfervorecida frente a una cantante. Yo les puedo asegurar que en Argentina se la quería mucho y a su hermano también, pero después de lo que pasó en el Luna Park, ese sentimiento de amor para con los hermanos Pantoja ha mermado bastante, porque los trabajadores del Luna Park están furiosos con Agustín Pantoja. Una vez en el Luna Park dio vuelta a todo aquello que él había pedido, desde luces hasta sonido, pasando por teleprompter y también cuestiones que él mismo le había pedido a la producción del show, justamente para que salieran las cosas bien. Molestaron sus formas, molestaron sus órdenes y también todos estos pedidos realizados casi a último momento.
Bueno, no pidió un teleprompter, tampoco pidió un helicóptero. Pero que no pasa nada. De verdad. En alguno de los conciertos que ha dado Isabel en Argentina, ¿habéis ido a verla? ¿Ha contactado con vosotros? No coincidimos cuando fue a Argentina. Coincidimos una vez hace muchos años en República Dominicana. Uh-huh. Y siempre fue muy amable con nosotros. Y nosotros siempre la hemos admirado mucho como artista. Después las cuestiones personales, familiares, eso es muy delicado y nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de esa parte privada. Pero tú, por ejemplo, que estás aquí desde julio, estás al tanto de lo que pasa. No puedo volver ni a Argentina ni puedo quedar acá. Por ejemplo, ¿tú estás al tanto de lo que pasa o no? Sí, estoy al tanto de absolutamente todo. ¿Y qué te pareció lo de la cantora envenenada, lo que hizo el hijo? Creo que hay cosas que uno tiene que dejar de la puerta para adentro y resolverlas dentro de sí. Pero es que ahora tengo otra pregunta más comprometida para ella, pero va a ser en 2 minutos. Solo en 2 minutos, ahora sí que está aquí ya. Oye, ya es mérito, Miquel, el director, ya es mérito que esta noche Pimpinela estén aquí sentados, porque realmente no tenían por qué, porque actuar en el Rialto el 10 de octubre, y pero tienen todo absolutamente vendido. Todo vendido, con no lo cual... No hay una entrada. Bueno, nada, ¿sabes? Yo creo que es un cariño al público español de decir... Una cosa. Porque no tenía la necesidad de venir. Pero, aparte que ya el 15 de septiembre del año que viene en el Withing Center, que va a ser especialísimo, y a mí ya le continuáis, todo el mundo quiere hablar con Pimpinela, me ha escrito Toño Moreno, los amo. Toño. Oye, una cosita, tú cuando estás en Madrid ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué programas de televisión ves? ¿Yo? Por supuesto este. Y de las últimas noticias, por ejemplo, una que ha sido muy importante, la salida del armario de María del Monte. No, pero esas noticias yo no la tenía, pero no, cada uno hace de su cuerpo lo que se le da la gana y lo dice y lo informa y lo notifica cuando se le da la gana. ¡Bravo! Muy bien. Pero... ¿Cómo habéis Porque en Argentina hay maricas, ¿no? Creo que sí, pero no digas nada. Por si voy y no encuentro ninguno. Oye, yo estuve en Buenos Aires y un montón. Y la ¿tú sabes que... Pero tú sabes que Chelo es bisexual. Suprema. Buenísimo. No, una cosa que os quiero preguntar. ¿Cómo habéis conseguido durante 40 años mantener vuestra intimidad, vuestra vida privada, al margen de vuestros éxitos de estos 40 años en los escenarios? ¿Cómo hicimos? Sí. ¿Cómo hacéis? Siendo... estando donde había que estar y no estando donde no había que estar. Es decir, pero da igual, la gente todo se mete. Aquel que quiere mantener algo en secreto tiene que, o sea, que hacerlo en secreto. Pero vuestros hijos también se dedican, o sea, que a la música. Secreto. Quiero digo, decir que acabas todos, de abrir la puerta. Exacto, o sea, que tenéis secretos. Que es extraño, ¿no? Ellos que no hayan salido ningún chiste. Era el sueño nuestro, por lo menos mío, era acaban que de abrir la puerta. Cumplieran lo que dijeron de pequeños que iban a ser Pimpinela 2. Ah. No, pero no se dedican. Y luego Francisco sí. Pero no lo has conseguido. Oye, vamos con Lucía, que tiene que mojarse, que está aquí. Lucía. No, espera. Lucía. Tus vicios ocultos. Amores. Lucía, un consejo para Tamara Falcó. Oh, Dios, este programa me está dando taquicardia. Un consejo para Tamara Falcó. Que sea consecuente con sus sentimientos. Que pegue la vuelta. Que sea consecuente con sus sentimientos, con sus emociones, que se escuche ella misma, que no escucha a nadie más. Y que si la mentira es una mentira aquí, en cualquier lado, en cualquier momento. O sea, y para si, cuando se pierde la confianza. Pero tú, es muy por ejemplo, difícil. Es una mentira. ¿Tú por solo una mentira te plantearías retomar una relación? ¿Terminar una relación? No, continuar. Yo. Sí, bueno, perdonarías es que no una infidelidad. Pero bueno, no. ¿Di una mentira aceptarías? No. ¿Infidelidad no? ¿No? ¿Tú consideras infidelidad un beso, como le ha dado Íñigo a una chica? ¿Qué sé
sé yo, no, no, bueno, ella sabrá más cosas que por algo tomó la decisión. Chico, le ha vendido claro, a ella una exacto. vida que no existía. Eso es, eso es. Eso sería la infidelidad. Entonces, vamos a quitarles de encima este peso que lo pasan mal. Oye, que última pregunta, que queremos que no estará en el último. Yo, es que ya que hemos hablado de la vida privada, ¿alguna vez has estado enamorada de algún español? No digas si famoso o no. Y si has tenido un amor en España, aquí en nuestro país. Aunque tuviste 14 años. Sí, tuve amores en España, tuve amores españoles. Y los pienso varios. Tener todavía. Pero conocidos. Conocidos. Y los piensas tener. Claro. ¿Te pueden preguntar los años? Los míos, 61. ¿Y quieres tener, y tú sigues creyendo en el amor? Sí, por supuesto. Muy ¿sí? Bien. Por supuesto, ¿y eso, claro que y, sí. Y eso pero me estás preguntando como si tuviera 90. O sea, Me encanta. Claro, sí, pero, claro. ¿Y lo buscas? ¿O hay que estar, predispuesta? Estoy más predispuesta que antes, pero creo que las personas cuando tienen que llegar, llegan, pero no me quedo en mi casa. Si claro, tiene que llegar, hay que llega. Salir, que hay que salir. ¿Y dónde se va? ¿Tú dónde vas, por ejemplo? No sé, orientame, estoy esperando que me digas dónde ir. No, pero yo en Madrid, muchos Lula. Lugares que ibas, es que no conocemos ningún sitio aquí, para eso. Al Lula con Íñigo. Claro, tienes que ir a Lula. Hombre. Ahora mismo. Tarareas no es vuestro último éxito, ¿no? ¿El de cuando lo veo? Sí. Una mujer que se enamora de un hombre 20 años más joven. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Sí. ¿Te gustan los de 40? Lucía, ¿te gustan los de 40? No, en el personaje sí, pero no, nunca me pasó. Pero 20 más años o menos, no, 10 menos sí me pasó, pero 20 años no me pasó. ¿Y ya más o menos de 50 no pueden ser? Depende de la persona, no sé, no eso le pregunto. No puede, Lucía, tú tuviste una affair, que te lo digo bien, con Diego Armando Maradona. En la otra vida, sí. En la otra vida. Y eras muy joven. 22. ¿Y estuviste mucho tiempo con él? Unos meses, nada más. Sí, ¿y sí, quién sí. dejó a quién? Buah, eso ya forma parte de un pasado... Secreto. O sea que lo dejaste tú. pero quieres ser delicada. Por favor, tarareadnos un poquito de... ¿Cuándo lo veo? Sí. Bueno, el estribillo, perdón. Claro, sí, obvio. Cuando lo veo yo me siento otra persona. Soy tan feliz que nada temo, nada importa. Cuando lo veo yo me olvido de la gente. Soy diferente. Me ponen a Maradona atrás, soy... Es que... Yo no. Oye, una curiosidad. Miquel, una curiosidad. Esto se lo puedo preguntar a ella solo. A ti no te me encantaría preguntártelo, pero no. Lucía. No, Lucía. ¿Qué? Tú has conocido con los años trabajados que llevas, a un mogollón de hombres guapos que todos conocemos. Pero ¿quién es el que más te ha impactado? De todos los que conozcamos, ¿quién es el más guapo que hayas dicho? ¡Ah! Es tan guapo como yo veía las revistas o como yo veía las películas. Hubieron dos, Christopher Reeve, que trabajamos con él. Hombre, el de Superman, maravilloso. Y Philip Michael Thomas, que el de Miami, División Miami, que también trabajó con nosotros en un videoclip. Creo que fueron los dos, así que... ¿Y latinos? Ay, hay muy buen latino, por favor. Tengo que volver a Latinoamérica, pero gracias por todo. ¿Quién te parece? Pero guapo. Se pronuncia. Antonio, yo me acuerdo. Ah, Antonio Banderas. Estaba en la embajada española. Antonio Banderas es súper... de buen mozo y educado, correcto. Muchos. Y a ti, Joaquín, la mujer que más te llamó la atención, que dijiste... Y a mí me la... Fue aquí en España, porque me hicieron un programa de televisión donde apareció Jacqueline Bisset. El programa de Isabel Gemio, vino Phil Michael Thomas y bajó. Yo había comentado una vez, hacía años, que era Angelina Jolie y Jacqueline Bisset, mis dos
A mí Angelina Jolie. Y cuando vea la limusina en directo en Ricas y Famosas, y sale, qué bonita. Y sale Jacqueline Bisset, casi desde Madrid. Qué Ricas y Famosas la película con Candice Bergen. Sí, esa película es preciosa. Tremenda película. Divina esa mujer. ¿Y a ti? A mí de hombres... Cuando vayas a Buenos Aires, ¿a quién te gustaría conocer? Estoy deseando ir a Buenos Aires, tengo muchísimas ganas. Me encantaría ir a un programa de Susana Jiménez. No tiene más programas. Ya no va a volver, está en Uruguay ahora. O me gustaría alguna mesaza de Mirta. Ah, bueno. La mesaza. Pero es que a mí los argentinos me encantan. Me encantan. Esos buenos. Sobre todo si bailan el tango. A mí me encanta el acento, me encanta. Bueno, estaríamos 80 años hablando con ellos, ¿no? Muchísimas gracias.